Good evening. Hi, David. Hi, good evening. How are you? Hi, Santos. Hi, Edgar. I'm fine. Very glad to hear that. A ver, solo un momentito, por favor. ¿Cómo están? Gracias que están puntuales. ¿Qué tal de lluvias? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Descansando ya en casita. Ah, bueno. Very good. ¿Mañana van a trabajar o va a descansar? Descansar. Ah, vaya, qué bueno, mire. Ah, solo estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ya pueden verla, ¿verdad? Sí, ya se puede. Ah, vaya, gracias. ¿Me podría confirmar si le aparece que se está grabando la clase? Por el momento no, no me aparece. Gracias, permítame. Vaya, no, pero sí se está grabando. A ver, ahí está. Bueno. Gracias, gracias que están conectados, que están puntuales. Vamos a comenzar con la clase de ahora. Falta un minutito para las 8. Creo que se van a ir incorporando los compañeros ya en estos minutos, pero vamos, ahorita sí ya son las 8. Vamos a comenzar. Welcome everybody to this session. Today is the last class of this week. Remember that tomorrow it's a holiday. We're not gonna have class. Recuerden que mañana es asueto, entonces no vamos a tener clase. La clase de mañana se va a reponer, se va a extender un día más el curso. El curso terminaba ordinariamente el jueves 23 de noviembre. Entonces, se va a extender un día más, es decir, al lunes 27. Así que solamente recordarles eso para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Sobre eso hay alguna consulta? No, todo bien. Vaya. Entonces, para los que se están conectando ahorita, les estaba comentando, más bien recordando a sus compañeros que mañana es asueto, entonces no se tienen que conectar a la clase, no va a haber sesión. La sesión de mañana se va a reponer, se va a extender un día más el curso y se va a reponer el lunes 27 de noviembre. Ese sería ya el último día del módulo 1. Entonces, vamos a comenzar con lo que nos quedamos ayer. Do you remember what was the last topic that we were studying yesterday? ¿Recuerdan cuál era el último tema que estábamos estudiando ayer? ¿A dónde nos quedamos? Alfabeto. Gracias. Estábamos viendo el alfabeto. ¿Tuvieron oportunidad de ver el video, por ejemplo, de la canción que hablamos del alfabeto o tal vez la de los números o todavía no lo han podido ver? Good night. Good night. Good evening, Vanessa. How are you? Good night. Ah, ese peo no me cayó a mí en WhatsApp. No lo recibió. ¿Usted está en el grupo? No, no estoy en el grupo, creo, porque solo tengo el chat donde me mandaron las credenciales. Ah, bueno, si gusta, ¿por qué no me escribe acá en el chat de todas las personas que no estén en el chat de WhatsApp? Aquí en el chat de Zoom, escríbame en su teléfono, yo lo voy a agregar en el grupo, por favor, para que ustedes también reciban la información que les mandamos. Vaya, entonces, justamente ayer nos quedábamos en el alfabeto y también estábamos ¿se acuerdan en la plataforma que habían
Estábamos en la sección 1 y habían cuatro actividades obligatorias de esa sección. Entonces, ¿se recuerdan que ya habíamos validado las respuestas de tres de esas cuatro actividades obligatorias y solamente nos quedaba validar la cuarta? Entonces, eso es lo que vamos a hacer por lo menos en el inicio de la clase y ya luego pasamos a la sección 2. Yo sé que la mayoría de ustedes ya está en la sección 2 o ya la terminó, pero para los que tienen pendiente alguna actividad por alguna razón, acá vamos a validar las respuestas. Entonces, antes de completar la última actividad obligatoria de la sección 1, vamos a repasar el contenido siguiente, los números. So, we're going to study the numbers. You maybe have studied this topic in the platform, but we're going to review some pronunciation skills. Aquí tenemos los números y lo que tenemos que conocer para nosotros luego cuando veamos una cantidad poder expresarnos en inglés y poderla pronunciar bien. Entonces, lo que tenemos nosotros que aprender es, primero, acá tenemos como por secciones. Miren, acá está del 0 al 10, luego está por decenas. 20, 30, 40, hasta llegando a 90. Luego comenzamos con las centenas, 100, 200, hasta llegar a 900. Y luego comenzamos con 1000, 1000, 2000, 3000. Para poder llegar a centenas y miles, lo que tenemos que aprendernos es estos números de arriba, 1, 2, 3, porque esos nos van a servir, van a ser como la raíz para poder expresarnos 100, 200, 1000, 2000. Entonces, vamos a comenzar a aclarar algunos aspectos de pronunciación respecto de esta primera porción de los números. Entonces, comencemos. El 0 tiene dos opciones para pronunciarse. Uno es zero y la otra es o. Ustedes en la plataforma habrán visto cualquiera de las dos opciones, las dos son válidas. La de o se utiliza usualmente cuando está, por ejemplo, una serie de números o usted está dictando su número telefónico y por ende el cero está en medio de otra serie de números, usted puede decir o puede decir zero, cualquiera de las dos. Entonces, les agradezco si me acompañan con la pronunciación para ir aclarando ciertas dudas. Zero. 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 A ver, hicimos el ejercicio ahí solitos, se pusieron solitos a hacerle como el zancudo. No, ¿verdad? Miren, Zero. fíjense que eso les va a servir no solamente para la Z en el alfabeto, se recuerdan que era Z, sino que también les va a servir para el cero. ¿Por qué? Porque el inicio es zero. Entonces, ahí usted solito enciérrese si le da pena que nadie lo oiga, pero sí practíquelo porque le va a servir. Entonces, otra vez, zero. Zero, Zero. zero, Exactly, zero, thank you. zero, One. one, One. one, Two. two, Three. three, three, Four. three. Okay, con este número, cuidado, quizás un poquito más de cuidado con la pronunciación, porque si hágalo como una Z al inicio, porque si usted solamente dice tree, por ejemplo, como bien marcada la T, puede estar diciendo árbol. Entonces, haga una pronunciación como con Z al inicio, three. 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 Excellent. Three. Thank you. Four. Three. Four. 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 Five. Five. Aquí en el 5 es importante pronunciar la parte final. Five. Porque si uno Five. solamente dice five, está incompleto. Entonces sería five. 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 Six. 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 Seven.
7, 8, 9, 10, 10. De nuevo el 10. 10. Excellent, thank you. Ahora, lo siguiente que tenemos que aprender son a contar las decenas. Counting by 10 and 10. Sería 20. 20. Ahora, si usted quiere 20. Decir 21, 22, 23, 24, solamente conecta el 20 con el que aprendió a ver. 21, 22, 23, 24. Entonces, miren, por eso es importante que nos aprendamos lo básico que nos tenemos que aprender. Creo que hay micrófonos abiertos. Lo básico que nos tenemos que aprender son estos de acá arriba, porque nos van a servir para todos los de abajo. Entonces, decenas. 20. 20. 20. Ahora 30. 30. De nuevo, este 30 podría ser un poco tricky. 30. Correcto, es también como con Z al inicio. 30. Excellent. 40. 40. 50. Es con F en las, al inicio y en medio. 50. 50. Excelente. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 9. Ahora recordemos, con cada una de estas decenas, como les comentaba, si queremos unirlo con 91, 92, usted va uniendo 90 y el número. 91, 92, 93. Correcto. Ahora vamos con las centenas. Counting. Empecemos con 100. Es 100. 100. 100. Excellent. Y luego avanzamos. Si son 12 centenas, sería 200. 200. Excellent. Y así vamos continuando. 300. 400. Excelente. And then we continue until we get to 900. 900. Excellent. Ahora vamos con los miles. Así como en las centenas era 100, 100, 200, 300, en los miles son 1,000. 1,000. Correcto. 1,000. 1,000. Entonces, si queremos decir 1,000, es decir, 1,000 sería 1,000. 1,000. 2,000. And then we continue 3,000, 4,000, until we get 10,000, 11,000. Así vamos continuando con los miles. Por eso vamos usando estos de aquí arriba. Entonces, así es la conexión. Usted se aprende del 1 al 10. Y luego se aprende que las decenas son 20, 30, 40. Y usted se acuerda que los centenas son 100 y los miles son 1,000. Ahí tiene todo listo ya. Entonces, practiquemos. A ver, Elizabeth, dígame una cantidad en español cualquiera. Ahorita. ¿En español? 453. Miren qué difícil se la puso. Bye. A ver, un voluntario, 453.
Dijo 453. Juan levantó la mano. A ver. 4,053. Lo felicito. Miren, lo felicito. Solamente todos recordemos la pronunciación. Si gustan, practiquemos otra vez la pronunciación de miles. A ver, ¿dijo 4,000 o me dijo 400? 400. Ah, ok, yo le escuché 4,000. Ah, ok, ya pues sí, estamos bien. Entonces, pues no, está bien. Hubo un ratito que yo pensé haberle escuchado 1,000. A ver, otro número. Ena, dígame un número, una cifra en español, por favor. Hola. Hola. ¿Ya? Sí. ¿Una cifra en español? Sí, una cantidad cualquiera. 550. 550, gracias. ¿Un voluntario para 550 en inglés? 550. Correcto. Thank you. Excellent. ¿Alguna otra sugerencia que les puedo dar es cuando ustedes quieren conectar cantidades que ya van los cientos, los miles? Usted puede decir, justo como lo dijo el compañero, 550, o puede unir las dos cifras, la centena y en medio la letra I. Es decir, me explico mejor. 550. Es decir, unir las dos cantidades con la palabra and. Es decir, es and. Entonces, usted está diciendo 550. 550. 423. Tiene esa opción también para unir la centena con el decimal que va a la par. Entonces, de esa forma vamos armando y las cantidades. Usted, como le repito, nos aprendemos las de aquí arriba y ya luego podemos ir armándolas con las demás. ¿Hay alguna pregunta con los números? Anderson. Todo bien. Bye. Entonces, so we're going to complete the last activity on the section one on the platform. A ver, vamos a escuchar esta grabación y vamos a identificar cuáles son los números a los que se refiere. Si usted ya lo tiene completo en su plataforma, excelente. Solo vamos a verificar que todo esté en orden. Me dicen si lo pueden escuchar. Que está generando un... A ver, quizás es mi internet. Veamos. Listen and complete. ¿Lo pueden escuchar? Sí, se escucha. A ver, excelente. Vaya, lo voy a reproducir una vez. Ustedes tomen nota de los números y después nos vamos a la plataforma a llenar. List. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. ¿Cuál era el número David Medina's phone number? 212-555-1937. 1937. Thank you. Everybody agree with this number? Yes. Okay, thank you. Let's continue listening. Okay, Sarah Connor, what's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Okay, Juan levantó la mano. ¿Quería participar en esta actividad o es una pregunta? En esta está bien. Okay, thank you. A ver. 347-555-7645.
7, 6, 4, 5. 7, 6, 4, 5. Thank you. Everybody agree with this number that one said? Yeah. Okay. Yes. Okay, thank you. Let's listen again. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. Okay, what's the phone number of Stephen Carson? 215-553-648. 648. Thank you. Is everybody agree with this phone number? No. Okay, let's review. Ustedes me dicen cuál es el que debo de cambiar. 215. You have to add the zero. Where? In the second one. The second one, yeah. 20? Yeah, only one. Yeah. Okay. Yes. 201-555-3648. Thank you. No, zero. Everybody agree with this phone number now? ¿Todos de acuerdo con este número de teléfono? Yeah. Yes. Okay, thank you. No. No? A ver, revisemos. El cero no lo menciono. Is 2? Yes, one, oh. Oh, five. 2. A ver, escuchemos de nuevo la grabación. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Okay. Acá acordémonos cuando decíamos que el cero puede ser zero o también puede ser O. Entonces, usualmente la pronunciación del cero con O es justamente en este contexto, cuando está en un número de teléfono o cuando está en medio de otros números. Entonces, O sí hace referencia a cero. Entonces, ahorita lo va a repetir la grabación. Right? Yes, that's right. 201-3648. Ay, perdón. 201-555-3648. A ver, entonces acá tenemos 201 o 201-555-3648. ¿Correcto así? Yes. 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 Thank you, everybody. Yes. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Okay. So let's see, what's Nicole Johnson's phone number? 646-555-3806. Thank you. Everybody agree with this phone number? Yes. Okay. Yes. And is this the same phone number of Jennifer Miller? Yes. Okay. So I just copied the phone number. Let's listen to the last phone number. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, so what's his phone number? 718-555-9960.
Okay, thank you. Everybody agree with this phone number? He said 718-555-9960 or 60. Is this okay? Repeat, please. Okay. It is 718-555-9960 or 60. Is it okay? That is okay for me. Okay, so let's see. Let's submit the answers. So every phone number is okay. Entonces, miren, así quedarían las respuestas. Acá les aparecen en la pantalla cómo quedan los 6 números de teléfono. ¿Alguien tiene duda respecto de la respuesta de algún número de teléfono? No. Todo bien, ok. Entonces, miren, ya con eso terminan las 4 actividades obligatorias de la sección 1. Ya con eso ya no le deben nada a la plataforma de esa sección. Entonces, si ustedes ven aquí en la plataforma, si ustedes le dan siguiente, automáticamente les pasa a la sección 2. Entonces, vámonos a la sección 2. En la sección 2, ustedes tienen 4 actividades obligatorias también. Las vamos a verificar en la sesión de ahora. Así usted ahora se va solvente con la plataforma y ya la otra semana comenzamos con la sección 3. Veamos, en este caso, el otro tema que tenemos o que vamos a estudiar ahora es, por acá me regreso. Les decía, vamos a comenzar la sección 2 y vamos a ampliar un poco la explicación respecto de usar las palabras this and this. La pronunciación puede sonar similar, pero se refiere, hay una diferencia entre ambas. A estas palabras me refiero, a las que están acá sombreadas. So we're going to start the section number 2 of your platform and we're going to begin studying the words this and this and how to use them. En ese caso, veamos acá tenemos estas opciones respecto de cuándo utilizarlas o para qué nos van a servir. Estos son unos prefijos que utilizamos, es decir, un componente dentro de las oraciones que podemos utilizar para referirnos a la cercanía de unos objetos. Y todo va a depender de si es singular o si es plural la cantidad de objetos a los que nos estemos refiriendo. Entonces, las dos palabras, esta, this, y la otra, this, significan lo mismo. Y la diferencia está, como les mencionaba, la cantidad de objetos que estén involucrados. La condición para utilizar estas palabras es que los objetos a los que nos estemos refiriendo estén cerca de usted. Por ejemplo, yo quiero hacer referencia a una pregunta. ¿Qué es esto? Entonces, si yo quiero decir ¿qué es esto? Ahí yo utilizo esta palabra, this. O yo quiero hacer referencia a ¿qué son estas cosas? Ahí también yo utilizo estas opciones de palabras. Veamos cómo podemos hacer estas preguntas. La primera opción, tenemos dos opciones básicamente, pero la primera opción que tenemos es utilizándolas con el verbo to be, que es el que hemos estado mencionando en la clase de ayer y en la clase de antes de ayer. Si ven acá la estructura es esta, miren. What is this? Y aquí abajo, what are these? Esta primera palabrita la ocupamos cuando es singular, cuando solamente es una cosa respecto de la cual queremos saber información. Pero esta otra, this, es cuando son más de un objeto. Practiquemos la pronunciación. Es casi la misma, solamente que la segunda es un poquito más larga. Vamos con la primera. This. This. Thank you. This. La segunda sería this. 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 Excelente, excelente. Entonces,
La primera opción de hacer estas preguntas es, what is this? Recuerden, hagamos el tono de pregunta, el tono de que estamos haciendo un interrogante. Entonces, la primera es bien sencilla. Usted solo pregunta, what is this? What is this? Por ejemplo, yo estoy con Stephanie hablando. Entonces, y veo que hay algo en la mesa y yo le digo, Stephanie, what is this? Yo le quiero decir, Stephanie, ¿qué es esto? Entonces, esa es una opción de cómo utilizar esa palabrita. Y Stephanie me puede preguntar, me puede responder, it is, ¿por qué ocupo it is? Porque volvamos acá a los pronombres. It es cuando estamos haciendo referencia a una cosa. Y como estamos haciendo referencia a una cosa en singular, ocupo it y lo ocupo con el verbo to be. It is, para decir esto es. Entonces, repito, la pregunta es, what is this? Y me puede responder, it is a computer, it is a pencil, it is my book, lo que sea. La respuesta sería, it is y el complemento. O usted lo puede acortar de esta forma, it's, es decir, it apóstrofe, que se parece a la tilde, y esa tilde, ese apóstrofe se come a la I, digamos, la sustituye, y lo unimos con la S. Y la pronunciación ya no sería it, is, sería it's. Practiquemos esa parte. Si yo respondo con la forma larga, podría ser it is. A ver, practiquemos. It is. It is. Excellent. En la forma contractada sería it's. It's. Pronunciamos la S al final. It's. It's. Excellent. Y ya luego usted le une el complemento. Por ejemplo, si yo a Elizabeth le estoy preguntando, Elizabeth, what is it? O, what is this? Entonces, ella me responde, it is my, no sé, it is my computer. It's my computer. ¿Alguna duda de cómo formular esta pregunta o cuándo la ocupamos? Todo está bien. Ok, me alegra. Ahora, vamos con, hasta ahorita hemos hablado en singular, solamente una cosa. Vamos a el mismo escenario, pero cámbialo a plural, es decir, más de un objeto. So, whenever you need to refer or to create a question wondering what is a thing or what is an object or what is more than an object that is near you, you need to use this. Cuando usted necesite hacer una pregunta para preguntarle a quien esté con usted, ¿y qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Usted va a hacer la pregunta, mire aquí el verbo to be le cambió, ya no es is, sino que es are. ¿Por qué? What are these? Correcto, what are these? Porque vámonos acá a los pronombres. Aquí el pronombre ya no va a ser it, el pronombre va a ser they. ¿Por qué? Porque son objetos, acordémonos, we es cuando en un grupo yo estoy incluido, pero they es dos o más personas, objetos, y yo no estoy incluido. Entonces el pronombre es they. Y vámonos al verbo to be. ¿Cuál es la conjugación para they? Are. Entonces, por esa razón, es que la pregunta sería, what are these? What are these? Mire, practiquemos la diferencia en la pronunciación entre la primera y la segunda. Repitamos. What is this? What is this? Ahora vamos con la segunda. What are these? What are these? Se fijan,
lo pronunciaron un poquito más prolongado el segundo. Entonces, ustedes ahí es donde saben cómo pueden identificar si deben de... Cuando ustedes estén escuchando hablar a alguien, y ustedes... El verbo to be. Correcto, cuando ustedes escuchen, y usted se quede pensando, ¿habrá dicho G con I o this con E? El largo. Justo lo que dijo su compañero. Teacher, una pregunta. Disculpe, solo pregunta. Un ruido ahí, no sé si el micrófono está. Gracias. A ver, ¿quién me ayuda con el micrófono que lo tiene encendido? Yo lo tenía apagado, pero justamente ahorita quiero hacer una pregunta. Vaya, adelante. Esa la segunda, la que es plural, supongo que esa siempre es como una pregunta, ¿verdad? Por eso parece primero lo que es el are did it, this, ¿es verdad? Sí, correcto. Si usted quiere hacer la pregunta, va a comenzar con esta palabrita, what. Es decir, el qué es. Y como veíamos ayer, acordémonos, por acá estaba, veamos. Recuerdo, no encuentro la diapositiva, pero sí recuerdo que ayer lo vimos, que cuando hacíamos... Sí, ayer lo vimos, pregunta, por eso le pregunto, porque supongo que como es pregunta, por eso primero va lo que es are. Correcto, es después correcto. Después de what, ajá. Es correcto, David. ¿Por qué? Okay. Porque la pregunta comenzamos con el verbo to be y después el sujeto. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Primero el verbo, luego la otra palabra. Entonces, les decía que cuando ustedes estén escuchando a alguien hablar y escuchen que esta persona dice, what is this? What are these? Usted, para saber si es este this o este this, su clave va a ser el verbo, la conjugación del verbo que está usando. Si la conjugación es is, usted sabe que se está refiriendo a singular. Y si la conjugación es are, es plural. Vale. Ahora, ¿cómo va a responder usted? Si usted le preguntan, what are these? Usted sabe que es plural. Responda, they are, y el complemento. O la forma contractada, They are, es un poquito más cortito. They are. Correcto. Y ya el complemento. Usted puede decir, they are my backpacks, lo que sea. Entonces, pero sepa, aquí clave con esto, sepa que la respuesta va a ser más de un objeto. Entonces usted tiene que agregarle la S al final de los objetos. Porque es más de uno, ¿verdad? Entonces, so those are the keys. Whenever you're using is for singular. Whenever you're using are is for plural. Everything clear? Or is there a question about this? There is a clear. Okay. Me alegro. Entonces, vamos aquí, miren, ya estamos abarcando el uso de this and this. Vámonos a la primera actividad obligatoria de la sección 2. Veamos. Acá las indicaciones son, las voy a leer y si hubiera algún voluntario para practicar la pronunciación. Instructions. Look at the images below and form the correct question or answer. ¿Algún voluntario para practicar la pronunciación? Vale, no hay problema entonces. Continuemos. Primera pregunta. What's this? Aquí unamos el número 2 con el número 2 del objeto. It's a CD player, it's a backpack, it's a radio. Radio es radio, backpack es bolsón, CD player es un reproductor de CD. It's a CD player. It's a CD player. Number 3. Ubiquémonos acá, el número 3 sería este. What are these?
are these? What is this? The second one. The second one. Is everybody agree with the second one? What are they? Yes. Okay. Because the answer is they are. Correcto. Esa es la clave. Cuando usted tenga dudas, vea el contexto de ese escenario. Excelente. Cuatro. Subamos aquí, veamos la imagen cuatro. Esta. What's this? It's a watch. It's a CD player. It's a computer. Watch is a watch. CD player, reproductor de CD y computer, computadora. ¿Me dijo it's a watch, Juan? It's a watch. Yes. Okay. It is a watch. Thank you. Next one. What? Y espacio, lo tenemos que complementar. Respuesta. It's a cell phone. Aquí what usted is this? Tiene la pista con la respuesta. Okay. What is this? ¿Así o así? No. No. This. Yes. Okay. Because it's plural, it's singular. Ajá. Excelente. Thank you. Everybody agree with this? Yes. Okay. Yes. Siguiente. Número seis. Let's see what's number six. So here's number six. And the options are, what are these? There are sunglasses. They are sunglasses. A ver, traducción, sunglasses, lentes de sol, backpacks, bolsones, cell phones, celulares. ¿Escuché que me dijeron sunglasses? There yes, sunglasses. There are sunglasses. Okay, so let's submit the answers. All the answers are correct. Entonces, felicidades. Todas las respuestas que me dijeron están bien. Miren, las respuestas quedan así. Primera actividad obligatoria de la sección 2. El 2 es la primera. La 3 es la segunda. La 4 es la primera. En la 5, la redacción es is this. Y en la 6 es la primera. Continuemos entonces. ¿Alguna pregunta antes de continuar o todo bien? Todo bien. Entonces. Todo bien. ¿Se acuerdan que estábamos viendo una forma de utilizar la primera opción de hacer preguntas? Con this and this. Ahora veamos la segunda opción para hacer preguntas con this and this. En este caso, las respuestas de la opción número uno era responder it is and then the complement. O they are and then the complement. Here the answers will be yes or no, or no. Yes, it is. No, it is not. Yes, they are. No, they are not. Entonces aquí estamos en un segundo escenario de cómo hacer preguntas con this and this. Para crear esta segunda opción de las preguntas, tenemos que usar siempre el verbo to be y podemos usar los pronombres posesivos que estudiábamos en las clases, ¿se acuerdan? Mine o my, your, her, his. ¿Nos acordamos de eso? Sí. Bye. Yes. Ok, excelente. Entonces, aquí la fórmula va a ser la siguiente. Verbo to be. Conjugado como. Aquí están las opciones. Am, is, are. Dijimos que solamente esas tres eran las conjugaciones del verbo to be. So, the formula will be verb to be, then, this or this. O sea, si usted, es decir, si usted está usando is, no va a usar this, el arco. Si usted va a usar is, va a usar esta opción. Si usted va a usar are, va a usar esta opción. ¿Verdad? Recordemos lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, verbo to be, this or these, possessive pronoun, por ejemplo, my, your, her, his, their, lo que estudiábamos el lunes y el martes,
y luego el complemento y el signo de pregunta, el question mark. Porque como David decía ayer, question mark sin signo de interrogación no es pregunta. Entonces, veamos ya un ejemplo de cómo sería esta pregunta. ¿Esto qué es? Verbo to be. Is. Aquí está el uso de this. Aquí está el pronombre posesivo. Y aquí está el complemento. Entonces, la pregunta es, is this your computer? Is this your pencil? Is this your backpack? Regresémonos a la primera forma de preguntar. Aquí estábamos preguntando abiertamente, what is this? ¿Qué es esto? En la segunda opción, estamos preguntando concretamente, ¿es esto tuyo? Entonces, si por ejemplo Elizabeth le quiere preguntar al hijo, ¿cómo se llama su hijo, Elizabeth? Derek. Derek. Ok, gracias. Por ejemplo, si Elizabeth le quiere preguntar al hijo, Derek, is this your backpack? Le quiere decir, Derek, ¿es este tu bolsón? Entonces, ahí es una forma de cómo utilizarlo. O si llega algún cliente a la oficina de donde ustedes, a los negocios, y ahí había un celular, usted lo vio, y usted quiere averiguar de quién es, y usted le quiere preguntar al cliente, ¿es suyo? ¿Cómo le haría usted esa pregunta usando esta fórmula? ¿Cómo fue, perdón? ¿Cómo formular la pregunta? Vaya, estamos... ¿Cuál era la pregunta? Estamos viendo casos prácticos en los que a ustedes les pueden servir este tipo de preguntas. Lo que nos estamos imaginando es, llega un cliente al negocio donde ustedes trabajan y ustedes le quieren preguntar, ¿es esto suyo? Y yo les decía, por ejemplo, ven un celular y le quieren decir si es de esa persona o díganme qué otro objeto podría ser. Vaya, por ejemplo, Guillermo, donde usted trabaja, llega alguien y usted le quiere preguntar, ¿esto es suyo? ¿Qué escenario podría ser ese? Quizás una calculadora. Ah, vaya. Entonces, calculadora en inglés es calculator. ¿Cómo le preguntaría usted a esa persona si esa calculadora es de esa persona? Is this your calculator? Correcto. Ahí lo que hizo Guillermo fue, primero verbo to be, luego ocupó this porque solamente era una calculadora, your, pronombre posesivo, y el complemento. Entonces así usted lo puede ir ocupando para lo que le sea más práctico, ¿verdad? Ahora, ¿qué le va a responder el cliente a Guillermo? Le va a decir, yes, Guillermo, it is. O le va a decir, yes, it is. No, it is not. No, it's not. Esas son las opciones de respuesta. ¿Por qué la respuesta sería it is, it's? Porque seguimos hablando en singular. Entonces, escenario número 2. Estamos en plural. Queremos saber de quiénes son objetos en plural. Ya no decimos is y ya no ocupamos this con i. Ocupamos are y ocupamos this el con e y el más largo. Are these your shoes? Por ejemplo, David le quiere preguntar a alguien en su casa, are these your shoes? Le pueden responder, yes, they are. No, they are not. No, they are not. Are this your table? Se refiere a su mesa. Mesa, es correcto. Ah, vaya. Entonces ahí no sería are, sino que sería, is this your table? Porque solo es una mesa. No, pero mesas, porque como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Ah, ok. Ah, entonces mesa, hay que pronunciar la S al final de mesas. Tables. Ajá, correcto. Tables. Para que se identifique que son más de una mesa. Okay. Entonces,
¿Todo bien con cómo esta segunda opción de cómo hacer preguntas con this and this o hay alguna duda? Vale. Excelente. Entonces veamos el siguiente ejercicio obligatorio de la sección 2. Las instrucciones. Complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. ¿Alguien quisiera practicar esta pronunciación? Ok, continuemos entonces. Veamos esta pregunta. Acuérdense, la clave está verbo to be, plural singular, is o are. Si es this, el largo con e, es plural, es decir, es are. Si es this con i, el cortito, el verbo to be tiene que ser is. ¿Cuál es la opción correcta para esta pregunta? Are. Siguiente. Para esta pregunta, ¿cuál es la opción correcta? Where are my glasses? Y en esta cuarta, ¿cuál es la opción correcta? Is not. So the first one? First one. Okay. Veamos, let's submit the answers. Creo que falta, falta esta. En la primera, cuál es la respuesta? Veamos. Hay que redactarlo. Is this your umbrella? Is this your umbrella? Todos excelentes. Todas las respuestas correctas que ustedes me dijeron. A ver, voluntarios, practiquemos la pronunciación. ¿Quién me ayuda con la primera oración? Is this your umbrella? Esta palabra se pronuncia. Umbrella. Correcto. Umbrella. Correcto. Acuérdense que en inglés no hay L. Es decir, sí se puede escribir, pero se pronuncia como L. Entonces, umbrella. Juan levantó la mano. Adelante, Juan. Is this your umbrella? Respuesta. No, it's not. No. Correcto. No, it's not. Lo felicito, Juan, porque la entonación de pregunta súper bien. A ver, voluntario, pregunta 2. Are these your keys? Adelante con la respuesta también. Yes, they are, thanks. Excelente, mire, lo felicito. Solamente esta palabra se pronuncia keys, que son keys. Las llaves, llaves de la casa, llaves del carro, keys. De acuerdo. Tercera oración, voluntario o voluntaria. Where are my glasses? They are on the table. Excelente. Cuarta oración, voluntario. Is this my pen? Respuesta. No. It's not. Y la última palabra se pronuncia mine. It's mine. Mine. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de por qué estas eran las respuestas o la tiene diferente su respuesta? No, bye. Me alegro entonces. Entonces, ahorita ya tienen dos actividades obligatorias de la sección 4. Ya solo nos faltan dos. En este caso, veamos. Vamos a practicar el uso de preguntas con estas palabritas, que son where, what, who, when, how, why. Vámonos específicamente a estas. ¿Qué significan estas? Where, a dónde. Es decir, ubicación. Usted quiere saber una ubicación. What, el qué. O qué, cuál. Who, quién. Una persona. Usted quiere saber con quién. When, cuándo. Es decir,
tiempo, temporal, fechas, horas. How, cómo, why, por qué. Esas serían las traducciones. Ahora, ¿cómo usted utiliza estas palabras? Usted usualmente las va a utilizar cuando esté formulando preguntas. So, in the most common scenario, you're going to use these words when you're creating a question and you're wondering for some particular information. Usted la va a ubicar al inicio de la oración, es decir, al inicio de la pregunta. Por ejemplo, va a empezar where, what, who, when, how, why. Luego, puede utilizar el mismo verbo to be, are, is, un sujeto, un pronombre, I, you, we, they, he, she, it, y un complemento. Y cierra con el question mark. Veamos un ejemplo. Where are my shoes? Ahí uno está preguntando, what is this? Está preguntando por una información específica. Otra vez, Elizabeth le pregunta, le quiere preguntar a Derek, Derek, ¿a dónde están tus zapatos? Entonces, usted a ella no le pregunta, what is this? Le pregunta, where are your shoes? Where are your shoes? Por ejemplo, Guillermo, con el cliente que llega, les quiere preguntar, ¿qué le pre- no sé, Guillermo, ¿qué le quiere preguntar de ubicación o de utilizando estas palabras? Cuéntenos un escenario. ¿Dónde está ubicado el negocio? Ah, vaya. Entonces, usted, como es su ubicación, sabe que va a utilizar where. Where. Si es el negocio, ¿cuál sería el pronombre? Sería it. Y vamos, armémosle la pregunta a Guillermo. Where is located your business, por ejemplo? Entonces, es la misma fórmula. Comenzamos con la palabrita de la información que nos interesa. Si a usted le interesa ubicación, where. Si a usted le interesa tiempo, días, horas, when. When. Si a usted le interesa saber cómo, es una pregunta amplia, ¿cómo? How. Si a usted le interesa saber por qué, why. Aquí hay diferentes escenarios. Where are my shoes? What is this? Where are you from? Where are you from? How are you? ¿Cómo estás? Why are you here? Entonces, ahí dependiendo de lo que usted quiera averiguar con esa pregunta. Por eso es importante que tengamos presente qué significa cada una de estas palabras, porque es la clave de lo que usted está tratando de averiguar. Entonces, ese es el uso que le damos a estas palabras. Veamos, en la plataforma hay un ejercicio respecto de este tipo de preguntas. Para eso podemos hacer uso, además, específicamente con where, cuando estamos tratando de ubicar lugares, de esto. Preposiciones para ubicar a dónde. Así Derek le va a poder responder a la mamá, mis zapatos están abajo de la cama o están a la par de la mesa. Entonces, o a Guillermo, el cliente, le va a poder responder, está ubicado a la par de la iglesia, por decirle algo. Entonces, so we need to know these prepositions. Aquí están los ejemplos. Es el mismo que está en la plataforma. Esto le sirve a usted para identificar que si está adentro de algo, in. Está enfrente, in front of. Atrás, behind. Encima, on. A la par, next to. Abajo, under. Entonces, aquí vamos a hacer un paquete. Si acordémonos, si la respuesta está referida a una cosa, usted va a decir, it is next to complemento. Pero si es plural, they are
next to, complemento. Entonces, depende de las cantidades de los objetos, así ocupamos pronombre y el verbo conjugado. Veamos el ejercicio de la plataforma. Acá, a ver, voy a borrar esto, si no vamos a... a ver. Veamos, aquí están estos objetos. Nos preguntan, tenemos que complementar. The books are, aquí están los libros, adentro del bolsón. ¿Cómo es adentro? Veamos la imagen. In. In. Entonces, in the, ¿en cuál? En el backpack. Correcto. Segundo, el reproductor de DVD, veamos acá, is, the DVD player is on the table. On the table, maybe. ¿Todos de acuerdo con esto? In front of. ¿Todos de acuerdo? Yes. Okay. Luego, tres, el mapa. The map is, está abajo de un periódico. ¿Cómo es abajo? Veamos. Under. Under. Okay. Under. Entonces, under the newspaper. Newspaper. La silla, the chair is, veamos el cuatro. Behind. Ah, behind the desk. Cinco. Veamos el cinco. Acá está. The wallet is on. A ver. On the. The handbag. Perdón. On the handbag, maybe. Handbag, ok. Seis, the cell phone is, veamos dónde está. A ver. Next to. Next to the address book. Para eso nos va a servir esto y lo vamos a confirmar, veamos. Y ahorita no quiere reproducirse esto, miren. Vale, en esto lo... Dicha, fíjese que a veces así me suele suceder a mí de que le quiero reproducir el video y como ahí está prácticamente el material, ¿verdad? Para contestar las preguntas. Entonces... En ese caso, cuando a mí me falla, yo aquí le doy como actualizar la página para que se me vuelva a cargar y así ya se me reproduce. Justamente eso le iba a preguntar qué hacía en ese caso. Gracias. Eso hago, le doy como refrescar. En este caso les queda pendiente, escuchen el audio y así van a poder confirmar esto. Solamente va a quedar pendiente esa y la última actividad obligatoria, que se trata de lo mismo, de dónde están ubicados los objetos. Ahorita tenemos que desconectarnos porque viene otra clase a esta hora justamente. Entonces, solamente les queda pendiente esta actividad, la que estábamos haciendo ahorita, y esta, la última. Si alguien tiene preguntas o dudas o le sale equivocada, ya intentó y no sale bien, escríbanme y yo con gusto les apoyo. Para el viernes, yo les sugiero que a más tardar el viernes ya tengan completado las actividades que ya hicimos juntos y estas dos que les digo, porque les van a estar revisando la plataforma, que tengan terminada la sección 1 y la sección 2. ¿Hay alguna pregunta antes de desconectarnos? Vanessa escribió que tenía una pregunta. ¿Sí, Vanessa? Sí.
Bueno, entonces, con los audios que hay que enviar, ¿cómo se hace? Yo le envié de la sección 1. Con los audios puede hacer, eso es para practicar, puede copiar el link en el foro de la plataforma. Si no lo puede hacer, no se preocupe, lo podemos escuchar en la clase. Pero las actividades evaluadas son las que hemos estado completando juntos en esta semana y estas que les he enseñado. Si tienen alguna pregunta, me escriben por WhatsApp y con gusto yo les apoyo. Pasen buenas noches. Good night, everybody. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Gracias.